Buenos días, 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 y bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Julián Andrés. Pueden seguirme en Instagram como @julianandres_y de YouTube. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que les avise cada vez que suba un nuevo video. Como siempre, antes de empezar este video, quiero mostrarles en dónde estamos. ¡Vamos! Así es, estamos en Nueva York, los traje otra vez por acá, pero esta vez ya no es en invierno, sino que estamos en verano, entonces vamos a conocer, vamos a ver qué es lo que hay para conocer por acá en verano, vamos, vámonos. Acá vamos para el puente de Brooklyn a caminar en este calor, que menos mal no está haciendo mucho sol. Por acá les estoy dejando un screenshot de la distancia que nos toca ir desde el hotel hasta el puente. Son 12 minutos. Bueno, y aquí empieza la caminada hacia el puente de Brooklyn. Ay, no hemos caminado ni 10 minutos y ya estamos sudando, acalorados muchachos. Qué viajecito este. Bueno, y ya por allí empezamos a ver el Brooklyn Bridge. Se los voy a mostrar. Bueno, acá se pueden ver dos puentes. Ese es el Brooklyn Bridge y el de allá es el Manhattan Bridge. Por acá vamos en la mitad de la autopista para que ustedes vean. Hay mucha gente, pero ya nos vamos acercando, vamos. Bueno, acá estamos ya caminando prácticamente por encima del puente. Está dividido la línea para los de las bicicletas y para la gente. Les voy a mostrar que se ve a lo lejos la Estatua de la Libertad. Si les muestro la Estatua de la Libertad, además también quiero mostrarles el río Hudson, una parte. Bueno, y acá despídanse del puente porque ya los trajimos a conocer. Y vamos a ver para dónde más vamos, porque así somos nosotros, no sabemos cuándo nos vamos a ir. Por acá vamos caminando para el Memorial y nos encontramos este edificio. Ese es el World Trade Center. Y después de tanto caminar, acá llegamos al Memorial del 9-11, donde se recuerda la caída de las Torres Gemelas. Entonces hicieron eso como un museo.
pues obviamente son dos. Entonces uno está allá, que es el que acabamos de estar, y el otro que lo vemos allí. Por acá ya vamos con Liz en el metro. Después del Memorial nos tenemos que ir en metro hasta el Times Square. Son 10 estacioncitas. ¡Solo 10! Acompáñennos en esta triste historia de 10 estaciones. Los trajimos por acá al Times Square, entonces lo voy a dejar con imágenes para que lo conozcan. Bueno, yo no me acuerdo si en el video de en diciembre que vine por acá a Nueva York les había mostrado el Times Square, porque acá es muy bonito, hay muchas pantallas, muchas luces, pero no hay mucho que decir, sino mucho para ver, entonces les vamos. Bueno, es la 1 de la mañana y de tantas luces que hay, parece que estamos de día, pero es muy bonito. Y es un lugar que hay que venir a conocer cuando vengan a Nueva York, vengan a Times Square y conozcan. Porque yo les trato de mostrar todo para que sea muy bonito, pero ustedes también tienen que venir. Es que acá por donde miren hay luces. Entonces es muy bonito, es muy bonito, y espero que estén disfrutando las imágenes que les estoy mostrando. Y les presento la mejor tienda del Times Square. Y bueno, ya los traje a conocer el Times Square. Espero que también les haya gustado. No sé qué más vamos a hacer, pero si hacemos algo más, les prometo que les voy a mostrar. Si no, ahorita nos vemos en el hotel. Y bueno, hasta acá este video. Espero que les haya gustado mucho, que hayan conocido más, porque me gusta mucho que ustedes conozcan conmigo, porque estos videos son para ustedes. No siendo más, no olviden suscribirse si les gustó y activar la campana de notificaciones para que les avise cada vez que suba un nuevo video. Y feliz tarde para todos.